Super Clean, fanáticos de la limpieza. Ahora es la información con el móvil. Allí nos vamos. Walter Fuentes, ¿qué es lo que está pasando? ¿Tiene que ver con judiciales? Es así, Guillermo. Para contarles brevemente, se trata del caso de Facundo Bargiela. En este momento, y ya hace varios minutos, se está llevando adelante un operativo. Hay un allanamiento y hay un trabajo muy fuerte por parte del personal de la Policía Científica de Río Negro. Estamos ubicados bien al este de nuestra ciudad, en el barrio Quemey 2. Se trata de un loteo medianamente nuevo, para que tengan alguna ubicación. Es casi al final de calle Namuncurá, bien a lo que es la zona de Sandy y Circunvalación, o cerca de esa intersección. Lo cierto es que esto se suma a una serie de allanamientos que hemos estado mostrando en el último tiempo, el peritaje también a lo que es al vehículo que era justamente del deportista que fue encontrado muerto hace algunas semanas atrás, muy cerquita justamente de donde estamos nosotros en este momento. Lo concreto es, y lo que pudimos averiguar, que se trata del domicilio justamente que era de Facundo Bargiela, en el que se está trabajando en este momento. Hace algunos minutos atrás, un gran despliegue policial, según nos decían los vecinos, y bueno, ahora hay menos movimiento, pero sigue trabajando fuertemente, como ustedes pueden apreciar. Hay dos patrulleros, uno de la policía de Río Negro y el otro perteneciente al área de criminalística, que son los que están trabajando en el interior del domicilio, Guillermo.